Muy buenas tardes, señora. En unos duros últimos 350 metros, Logan Jalabert impone su potencia y gana la tercera etapa de la Vuelta. Nueva escapada frustrada, hoy a cargo de Ignacio García Camacho. Casi 100 kilómetros de esfuerzo no culminados con el éxito. El equipo de la 11 asume la plena responsabilidad de la prueba. Mantiene un día más el liderato de Alex Zülle y ocupa las tres primeras posiciones de la general. La tercera etapa de la Vuelta ha transcurrido de nuevo por tierras gallegas. Los 169 corredores que se mantienen en carrera han tenido que afrontar los 171 kilómetros que separan Vigo y Orense en una jornada en la que la ausencia de lluvias y la climatología benigna han sido la nota dominante. Así transcurrió la etapa de hoy. Bueno, para mí el ciclismo lo significa todo, ¿no? Yo desde que era muy pequeño ya tenía la ilusión de estar, bueno, donde estoy ahora, de llegar a profesional. Y bueno, y más que nada ya llegar aquí y ahora pues estar corriendo toda una Vuelta a España, ¿no? Con los grandes, con los que han mirado siempre, pues eso para mí es mucho, ¿no? Es la meta de cualquier ciclista. Hoy firmamos con Ángel Edo, un catalán de 22 años que representó a España en los Juegos de Barcelona. Ángel Edo Alsina esperó la cita olímpica para decidir su paso al campo profesional, donde debutó en la Vuelta a Castilla y León. Este año ha participado en todas las rondas menos en Murcia y tiene una espléndida actuación en la Vuelta a Valencia. Corredor con futuro, Edo encarna los dos vértices del debutante, ilusión e incertidumbre. Bueno, pues voy a intentar estar ahí todos los días y bueno, ayudando a nuestro máximo jefe de filas, que es Anselmo Fuerte, y Hernán Buenahora, que también está muy bien para los días de alta montaña, e intentar también en alguna de estas etapas que no lleguen en principio toda la gente rápida, pues intentar llegar ahí y aprovechar esos días. Y este es el perfil de la tercera etapa de la Vuelta que han afrontado los 169 corredores que en ella participan. 171 kilómetros entre Vigo y Orense, con tres puertos, dos de ellos de tercera categoría, uno de segunda, el de Fontefría. Alex Zülle y Tony Rominger en conversación animada en los primeros kilómetros, que presentaban en el 5 el sprint especial de Canido, donde Abdou Japarov se imponía a Fontanelli y Saitov. Se salía a buen ritmo sobre un terreno quebrado y difícil. Los 171 kilómetros hacían prever una etapa animada, como así ha sido. En el kilómetro 31, a 140 de la conclusión, la presencia del Alto de San Cosme. Por ahí pasaba Antonio Miguel Díaz, superando a Copolillo, Luis Pérez y Lieti, mientras que por detrás veíamos a Pedro Delgado tranquilamente afrontando esta corta y cómoda ascensión al Alto de San Cosme. Con un pelotón muy estirado en la bajada, Antonio Miguel Díaz, Copolillo, Luis Pérez y Lieti tomaban unos metros de ventaja sobre un pelotón que se fraccionaba. Iba a acabar rápidamente antes de pasar por Porriño el intento de fuga de los cuatro corredores citados. Quedaban aproximadamente 134 kilómetros para concluir la etapa. Pinchaba en el kilómetro 39 el líder Alex Zülle, que era, como no, esperado por sus compañeros de equipo para reintegrarse a un pelotón en el que no se registraba ningún ataque en esos momentos. Meta volante de Ponteareas a 120 kilómetros, Fontanelli, Espinosa y Longchariz se disputaban las tres primeras posiciones. Se iba ya a iniciar dentro de muy poco la ascensión al Alto de Fontefría, de segunda categoría. Se pasaba por la localidad natal del director del equipo Kelme, Álvaro Pino, que quería mover a sus corredores como homenaje a ese paso. Y así, en el kilómetro 60, Ignacio García Camacho tomaba la ventaja
al pelotón. Bueno, pues el pasar por el pueblo lógicamente me trae recuerdos y un poco de nostalgia a la vez por el hecho de que de alguna manera, bueno, pues siempre que he pasado aquí en carrera, pues he pasado pues propiamente encima de la bicicleta. Ahora en el coche, pues me traía recuerdos de cuando era corredor. No pude parar porque lógicamente, bueno, pues voy a hacer un trabajo y es difícil, ¿no? Sin nostalgia y con decisión, Ignacio García Camacho, el corredor de Cieza, tomaba enseguida más de un minuto de ventaja en la subida al Alto de Fontefría. El pelotón, todavía con muchos kilómetros por delante, no se inmutaba y el bravo corredor murciano iniciaba la aventura del día. Su tercera temporada como profesional, ya ha conocido este año el triunfo en la etapa que concluyó en Barbastro en la Vuelta a Aragón. Segunda victoria en su carrera profesional para Ignacio García Camacho, que por la cima del Alto de Fontefría tenía ya 3 minutos y 28 segundos de adelanto sobre un pelotón que encabezaban sus compañeros de equipo Antonio Miguel Díaz y Néstor Mora. Se iba a estirar el pelotón en el largo descenso del Alto de Fontefría. Ignacio García Camacho, que buscaba el avituallamiento, había que reponer fuerzas a mitad de carrera, todavía quedaban algo más de 70 kilómetros. Los hombres de la 11 todavía no habían tomado la responsabilidad de la caza del corredor fugado. Tenían órdenes de su director deportivo, eso sí, de no permitir ninguna escapada en grupo. De ahí que en un principio Ignacio García Camacho no tuviera problemas para ir acumulando minutos de adelanto sobre el pelotón. Llegaba en el kilómetro 101, coincidiendo con el inicio de la zona de avituallamiento, a tener 6 minutos y 15 segundos sobre un pelotón en el que los hombres, los compañeros de equipo de Perico Delgado, se instalaban también en las primeras posiciones. Reponía fuerzas ya Ignacio García Camacho porque todavía le quedaban 68 kilómetros para el final y tenía que subir el Alto de Carballino. Mientras, como se puede apreciar en estas imágenes, la tranquilidad en el grupo total. Había tiempo incluso para la conversación instantes antes del avituallamiento, donde los hombres de la 11, como veíamos, tenían algunos problemas para recoger sus bolsas. Ignacio García Camacho tenía 6:15 y tal vez un poco confundido con el perfil que había podido observar en el libro de ruta, pensaba que los kilómetros que tenía por delante eran algo más cómodos, pero desde luego el trazado era difícil, sinuoso y más aún, cuando los hombres de la 11 se han puesto a tirar, enseguida se han ido reduciendo las ventajas de un Ignacio García Camacho que ya empezaba a acusar el esfuerzo de los kilómetros en solitario. Pasaba por el Alto de Carballiño con 5 minutos y 36 segundos de adelanto sobre Antonio Miguel Díaz, que confirmaba así su liderato de la montaña. El granadino también parece dispuesto a luchar en esta prueba, como está haciendo a lo largo de la temporada, por esta clasificación de la montaña. A 55 kilómetros de la meta estaba la volante de Carballiño. Ahí García Camacho tenía 5:25 sobre un grupo ya más rápido en el que Fontanelli pasaba en segunda posición, seguido de José Antonio Espinosa. El líder de la clasificación de las metas volantes. Aquí ya la 11 asumía plenamente la responsabilidad de la caza. Ignacio García Camacho estaba en la general a 1 minuto y 24 segundos, todavía conservaba a 33 kilómetros del final más de 3 minutos y medio y había que ir acortando lo más rápidamente posible la diferencia del murciano del equipo Kelme. A 25 kilómetros era ya tan solo de 2 minutos y 27 segundos. Sobre un grupo ya en franco ritmo de caza, en el que también a causa de la dificultad del terreno iban a producirse muchos intentos de saltar en estos últimos 25 kilómetros.
como este de Peter Meiner, el corredor danés del equipo TVM, que rápidamente reducía esos 2 minutos de desventaja sobre Ignacio García Camacho. Y observen qué diferencia de ritmo del danés del TVM con respecto al murciano del Kelme, que unos metros más adelante se quedaba de Peter Meiner y era alcanzado poco después por Alfredo Irusta, que también saltaba del grupo. Conseguía casi 1 minuto de ventaja Peter Meiner en estos kilómetros finales, el buen rodador danés, mientras que Ignacio García Camacho veía como también Alfredo Irusta, el corredor del Deport Public, le alcanzaba y unos metros más adelante también le dejaba de rueda. Se quedaba ya Ignacio García Camacho en tercera posición. Posteriormente sería sobrepasado por el grupo, un grupo que ya rodaba muy fuerte para alcanzar a Meiner y a Irusta, y llegaría a la línea de meta con más de 12 minutos perdidos el hombre que había sido el protagonista del día. Todavía lo intentaba Peter Meiner y en esos instantes se producía una caída en la que Fabio Rodríguez, Armando Moreno y Anselmo Fuerte, el líder del equipo Kelme, eran los más perjudicados. Sin mayores consecuencias, el pelotón activo, muy activo en los kilómetros finales, alcanzaba a Irusta, ya solo quedaba por delante Meiner, que también remitiría en su esfuerzo, y en esos momentos el portugués Manuel Abreu, al que enseguida se le iba a unir el corredor cántabro afincado en Vizcaya, Carlos Galarreta, el vencedor de la pasada Vuelta a Murcia, eran los encargados de establecer un nuevo intento. Llegaron a tener algo menos de 20 segundos de adelanto. A 10 kilómetros de la conclusión pasaban con tan solo 12 segundos de ventaja sobre un pelotón que se echaba encima de Galarreta y de Abreu, que estaban arriesgándolo todo. Pero poco después de 5 kilómetros para el final, concluía también el intento de sorprender al gran grupo de Abreu y Galarreta. La meta era muy complicada, con una curva izquierda y una subida del 6% de desnivel, no era propicia para los especialistas puros del sprint, y un buen llegador, no tan veloz pero sí muy potente, como Logan Jalabert, se hacía con el triunfo por delante de Diamolidin Abdullaparov, tercero Tony Rominger, la cuarta plaza para Scott Sunderland, después de 4 horas, 19 minutos y 24 segundos de carrera. A 12 minutos y medio llegaría el protagonista del día, Ignacio García Camacho. Esa es la repetición de la llegada. Con claridad ha conseguido Logan Jalabert su sexta victoria de la temporada, en su segunda participación en la Vuelta a España. Este año el francés nacido en Mazamet ya ha ganado el trofeo Luis Puig y una etapa de la París-Niza, y hoy aquí en Orense ha conseguido su triunfo más importante de la temporada hasta el momento. Compañero Alberto Leoniz Barrutia, también protagonista en los medios de comunicación, recuperado ya de la caída que sufriera el primer día en la contrarreloj de La Coruña. Y ahí está Alex Zule, por tercer día, líder de la carrera. Sus compañeros de equipo, Jalabert y Eric Breukin, se han insertado también en las primeras posiciones. Paulo Ferreira y Loncharis pasarán el control antidoping, además de los 3 primeros y del líder de la general, Alex Zule. Sabía que había poco metro después de la curva y había que entrar en los primeros en la curva, pero me sorprendió un poco el pendiente de la llegada, porque no pensaba que era tan duro, y he arrancado con 53-14 y bueno, a 100 metros de meta menos mal que no me han fallado las piernas, porque había hecho un pequeño error de desarrollo. El recorrido para mí me han engañado como un chino, como un crío, porque no tenía sentido todos los repechos que había, ¿no? Repechos, y no eran ya repechos de 3 kilómetros, de 4 kilómetros, y a nivel de gráfico no se correspondían nada. Vamos ya con las clasificaciones. Ganador de la etapa, Logan Jalabert, 4 horas, 19 minutos y 21 segundos. El francés del equipo de la 11,
que se ha impuesto al término de esta tercera etapa a Diamolidin Abdullaparov. A 2 segundos llegó Tony Rominger, Scott Sunderland, Adriano Baffi y el resto de los integrantes del pelotón. Esos 2 segundos le han valido a Jalabert para situarse en la segunda plaza de la general. En los sprints especiales, Marco Lietti se mantiene todavía por delante. Detrás de él, a 2 puntos, están el italiano del Navigare, Fabiano Fontanelli, la tercera plaza para el corredor ruso del equipo Kelme, Asiate Saitov, también con 4 puntos. Está resultando muy disputada en estos primeros días la clasificación de los sprints especiales. En la regularidad, Jalabert suma ya 40 puntos, 4 más que el uzbeko del equipo Lampre, Diamolidin Abdullaparov. Tony Rominger tercero con 32 puntos, el líder Alex Zule cuarto a 10 puntos de su compañero de equipo, quinto Alfonso Gutiérrez con 29 puntos. En la general de la montaña es el granadino Antonio Miguel Díaz el que lleva 1 punto de ventaja sobre el protagonista de hoy, su compañero Ignacio García. Tercera plaza para el italiano Marco Lietti, pero ya a 10 puntos de Antonio Miguel Díaz, que una vez más en las pruebas de esta temporada está disputando esta clasificación complementaria. En la general de las metas volantes, José Antonio Espinosa, el corredor del Deport Public, mantiene aún 2 puntos de adelanto sobre Fabiano Fontanelli, que tiene 7. La tercera plaza para su compatriota Marco Lietti con 4 puntos. Es Fabiano Fontanelli el hombre que más constante se está mostrando en la disputa de las metas volantes, aunque hoy también Espinosa pugnó por ello. En la general, Zule tiene 29 segundos sobre Jalabert, a 30 están Rominger y Breukin, la quinta plaza para Marino Alonso con 32 segundos de retraso. La Xunta de Galicia, a través de sus programas Xacobeo 93 y Galicia Calidade, les está ofreciendo el reportaje de la Vuelta a España. Uno de los más sacrificados es Manolo, con las maletas de todo el equipo de televisión de Hotel en Hotel. Hay que tenerlo todo listo, incluso el casco de la Guardia Civil. Por si acaso, mientras la foto con Marino... Hoy no hay forma de que llegue ni un solo taxi. La mascota del Xacobeo 93 se quedó dormida y se nos levantó un pelegrín perezosa. Este clavo me está matando. Por delante de la carrera, nos metimos en Orujo y nos perdimos. Gracias. A los niños y al colegio que nos pusieron de nuevo en ruta. Y es que con la vuelta no hay urgencias posibles. Y si no, vean, vean. El parón del autobús de la línea 7 no iba incluido en el billete. Sí, me ha incluido todo. Cuando atención, parece que Ignacio García Camacho está tomando ventaja. El pelotón se pone a ritmo de captura. Van como una auténtica moto. ¿Será por lo que les espera en la meta? ¿Será por ellas? ¿O por ellos trabajando siempre contra el reloj? ¿Ustedes qué creen? Hoy sentamos en el sillín al vallisoletano Fernando Quevedo. ¿Ciclista o qué? De momento ciclista. Un personaje en tu vida deportiva. Bernard Hinault. Si el ciclismo es un circo, ¿quiénes son los enanos? Pues... nosotros nos parecemos a ellos, pero no sé si somos nosotros los enanos en concreto, porque medimos mucho. ¿Quién se lleva el dinero del ciclismo? Los buenos. ¿Hay un dios en el ciclismo? En este momento, Indurain. ¿Cuál es el peor enemigo que tiene el ciclista? La salud. ¿Tienes alguna superstición? Sí, normalmente suelo usar alguna camiseta que... con la que he tenido alguna buena actuación. ¿Por qué no hay un ciclista profesional de color?
porque me imagino que los negros sirven para otras cosas. ¿A qué pájara tiene más? No sé, pero si me pusieran con Claudia Schiffer la temería mucho. ¿Descendiendo un ciclista es un suicida? No. Lo que pasa que lo parece. ¿Cuántas veces has pensado en dejar el ciclismo? Muchísimas. ¿Quién ganará la liga? Espero que el Real Madrid. Un estudio científico indicaba que el ciclismo produce impotencia. ¿Estás de acuerdo? En absoluto. Ya me preguntaron acerca de ello una vez. Creo que no. ¿Te gustaría que un hijo tuyo fuera ciclista? No, en absoluto. O sea, prefiero que sea periodista. Hoy Fernando Quevedo